Jurisdicción Suprema reconocerán como comandante general del ejército al señor general de ejército César Augusto Astudillo Salcedo, obedeciéndole y respetándole. Señor Almirante, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, Director General de la Policía Nacional del Perú, señor Alcalde del Distrito de San Borja, señores Oficiales Generales, Exministros de Guerra, Exministros de Defensa, Ex-Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ex-Comandantes Generales del Ejército, señores Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Subalternos, autoridades eclesiásticas, señores agregados militares, cadetes de nuestra escuela militar, señores supervisores, técnicos y suboficiales, alumnos de nuestra escuela técnica, empleados civiles del ejército, promoción héroes de la Breña, comando Chavín de Huántar, Nancy, mi amada esposa, Sergio y Jessica, mis amados hijos. Señoras y señores, agradezco al Supremo Gobierno por haber encargado a este soldado la misión de comandar nuestro ejército. Me siento honrado y lo recibo con humildad. Ofrezco mi mayor esfuerzo y dedicación para ser aquel líder que los represente y los motive a ser soldados comprometidos con nuestro Perú.
actuando con integridad, siempre, siempre con respeto y actitud. La instrucción y el entrenamiento, el bienestar, la salud y el mantenimiento son las principales directrices. Todo ello nos permitirá tener soldados entrenados, con la moral muy alta, para actuar en cualquier escenario. Este ejército, que nació con la patria, siempre estará dispuesto hasta quemar el último cartucho. Con una moral indoblegable, le decimos a nuestros jóvenes, tenemos deberes sagrados que cumplir. Nunca lo olviden, soldados, porque tenemos deberes sagrados que cumplir en la lucha contra las amenazas que atentan contra la nación. Tenemos deberes sagrados que cumplir en instruir y entrenar a nuestros soldados con altos estándares que hoy demanda la tecnología. Tenemos deberes sagrados que cumplir en administrar con transparencia y honestidad los recursos que la nación pone a disposición del ejército. Jóvenes oficiales, suboficiales, cadetes y alumnos, en ustedes se resume la esencia de la patria. Solo queremos dejarle a las nuevas generaciones un Perú mejor, porque entendemos el Perú que nos tocó vivir y en lo que nos hemos transformado, y solo por el esfuerzo y sacrificio de su gente. Viejos soldados, el destino de nuestro ejército está en las manos de sus líderes, y su liderazgo, señores oficiales y técnicos, es y será un eje fundamental para asegurar este destino y por ende la seguridad de la independencia de nuestro Perú, de su soberanía e integridad territorial. Marchemos juntos hacia esos objetivos. Cuenten conmigo, cuento con todos ustedes en este gran desafío. Siempre firmes, siempre dignos, respeto e integridad. Que el legado del coronel Bolognesi nos lo recuerden siempre. Muchas gracias.